Por primera vez, ese municipio gana ese concurso que le permitió este 4 de diciembre iluminar los sectores principales, tales como parque principal, iglesia y avenidas. Excelente, lo estamos esperando con tremendo aquí en nuestro municipio, esperando a que hubiera este espectáculo tan bonito y más donde están uniendo las familias de Caracolí. Porque básicamente este espectáculo no se había visto antes. Y mire que esta noche pudimos tener a todas las familias y los turistas que hoy están llegando esperando este espectáculo tan bonito. Hermosos, divinos, completamente, pues sin palabras, se lucieron totalmente. No, nunca se había dado acá en el pueblo algo tan lindo. No, hasta el momento no se habían visto pues esas referencias, había buena cobertura de alumbrados, pero no se veían pues tan lindos y pues nos sorprendieron, sorprendió este año. Hermosos, divinos, primera vez que en Caracolí se ve algo tan espectacular, unos alumbrados hermosos, encantadores. Eso es lo máximo aquí en Caracolí en estos momentos. Uf, EPM se lució, y el alcalde y pues la gente también. Sí, bastantes, yo creo que sí, que la gente está muy animada y cada día pues conoce más a nuestro pueblo, que es gente amable y gente muy cordial, muy bella. Ay, hermosísimos, qué belleza. Y eso gracias a PM, muy hermoso todo. No, nunca, nunca. Eso es primera vez que lo miramos y estamos, mejor dicho, emocionadas. Todo el mundo está muy, muy emocionado. Pues yo lo había visto, pero en Medellín, pero aquí nunca, primera vez. No, pues porque más alegría para el pueblo. Sí, muy hermoso todo. Los habitantes de Caracolí disfrutarán en esta Navidad de un encendido navideño especial, fruto del esfuerzo de sus administraciones municipales, quienes se animaron a concursar y presentaron buenas propuestas a EPM. Muy contentos de verdad de tener la alegría de encendamos la Navidad de EPM en nuestro municipio. Caracolí, un municipio pequeño del Magdalena Medio, de esta Antioquia querida, casi olvidado en el limbo, pero con gente muy querida, muy linda, somos colombianos, nos sentimos orgullosos de haber hecho un ejercicio bien bonito, aunando el esfuerzo y la creatividad de nuestros niños, de nuestras niñas, de las familias y de nuestros abuelos, quienes han creado todo este bonito imaginario de luces para atraer a todo el país, para invitar a todas las comunidades vecinas y lejanas para que nos visiten en esta bonita Navidad de Encendamos la Alegría de la Navidad de EPM. Claro que sí, el ferrocarril siempre será un referente nuestro, entre los recuerdos, la nostalgia y ese romanticismo que ha despertado en nuestras comunidades. Nosotros hacemos parte de ese ideario y parte del toquecito de luces que hay en esta Navidad, especialmente en el municipio de Caracolí, ha sido promovido realmente en torno al tema ferroviario.